¿Sí? Sí. Hola. Tornem-hi. Bueno. Gracias por volver, ¿eh? Lo que habéis vuelto después del desayuno. Antes nos hablaban de. Y vosotros sois expertos en las últimas tecnologías aplicadas, gracias. Aplicadas al turismo. Yo os voy a hablar de la primera. De la más antigua, de aquella que en realidad cada vez que buscamos evidencias de tecnología y también evidencias de lo que nos ha hecho humanos, encontramos. Es una tecnología muy antigua, pero eso sí, está bastante bien de salud, ¿no? Y aún puede darnos alguna alegría y también creo que puede ayudar a desarrollar aspectos tan importantes de nuestra sociedad y de nuestra economía como es como es el turismo. Yo trabajo en una cosa que se llama la Fundación Alicia y lo que hacemos es investigar en cocina, ¿eh? Lo que hacemos es investigación y desarrollo e innovación en cocina, ¿eh? Integrando equipos de científicos, cocineros, nutricionistas, expertos en ciencias sociales, etcétera. La palabra Alicia, aparte de remitir al famoso cuento de Lewis Carroll, viene también de la idea de unir alimentación y ciencia. Nos definimos como el laboratorio de alimentación responsable por esta idea ahora muy, muy nueva en la investigación de la innovación responsable, ¿no? La innovación que se hace con las personas y para las personas. Nosotros trabajamos o intentamos trabajar la alimentación desde este punto de vista. Nuestra misión, que todos comamos mejor. Y todos. Todo significa cada uno, ¿eh? Cada uno sea cual sea su situación, su estado de salud, sus necesidades, su tiempo, etcétera. Podemos ser celíacos, podemos ser gente mayor, podemos ser niños, etcétera, etcétera. Todos ellos, por cierto, clientes de vuestros o de vuestras empresas. Y comer mejor, ¿qué significa? Comer mejor, ¿qué significa? Comer más sano, comer más sostenible y comer más bueno en el sentido sensorial, en el sentido hedónico, en realidad no es que no solo no está reñido con los otros dos indicadores, sino que en realidad es aquello que nos indica que nos es sano, que nos es saludable, que nos es conveniente y también que es sostenible. Hoy no os voy a hablar de ello, pero cada vez más los neurocientíficos se dan cuenta de que en realidad el placer es el camino hacia la buena alimentación. Por tanto, lo hacemos desarrollando una cocina innovadora, responsable con el entorno y las personas. Paso rápido, tenemos una idea, ya os he dicho antes, como muy 360, muy holística del mundo de la alimentación y la idea es esta interdisciplinariedad y, por tanto, esta tecnología. Desarrollamos nuestro conocimiento en tres grandes ámbitos: Alicia Salud, Alicia Innovación. Y lo que llamamos Alicia Territorio, la gastronomía sostenible. Y es en el ámbito del territorio, entre la valorización de la gastronomía local, de los productos del terroir, de sus productores, donde nos implicamos en desarrollar estrategias gastroturísticas que generen un impacto positivo en el territorio y que nos permitan, además, que nuestros productores locales continúen viviendo y viviendo de una manera digna de sus productos. Este es un tema para nosotros crucial, porque si estamos comprometidos con que la gente coma bien, para comer bien tenemos que tener conocimiento para gestionar esta alimentación sana y sostenible, pero básicamente tenemos que tener materias primas para construir nuestros alimentos, para cocinarlos. El día que se muera el último agricultor, al día siguiente moriremos los demás de hambre. Y el día que desaparezca el último productor de nuestro país, sea cual sea vuestro país del que venís, el país no existirá. Por tanto, el compromiso con nuestros productores es importante. Actualmente estamos desarrollando una iniciativa turístico, gastronómica, agronómica, con la Agencia Catalana de Turismo, con Agricultura, con nuestro gobierno, que se llama Benvinguts al Pagès, bienvenidos al campo, bienvenidos a la granja, donde lo que queremos hacer precisamente es visibilizar, ¿eh? Es que la gente visite a aquellos productores de nuestros alimentos, que los conozca y que valore sus productos. Para hacerlo, evidentemente, necesitaremos herramientas TIC, porque si es difícil encontrar un restaurante en el centro de Barcelona, ahora imagínense ustedes si este señor se encuentra criando vacas
en las montañas del Pirineo, ¿no? Pues de eso se trata. Un pequeño vídeo sobre algunas de nuestras actividades y pasamos a la mesa. Només arribar a la porta i veure què era Alicia, ens vam adonar que ens connectàvem perfectament. El que porta és el coneixement de menjar millor, perquè som el que mengem. És un centre de recerca en cuina amb rigor científic. Alicia s'ha convertit en una referència al món. Parles de salut, d'alimentació, d'educació... Nosaltres hem trobat una sèrie de problemes que hi ha en els usuaris i Alicia tenia un coneixement, tenia un mètode junts, podíem trobar solucions a permetre a la gent menjar millor. Com fer-ho, i per què fer-ho. I això fem d'una manera dinàmica, amb tallers adaptats a cada edat, a cada nivell curricular, etc. Vam contactar amb la Fundació Alicia arrel de tenir inquietud per poder millorar la dieta triturada que servíem a tots els nostres pacients i usuaris, ja que habitualment és una dieta doncs, que acostumava a ser molt monòtona i molt avorrida i vam voler apostar per innovar en aquest tema. Si la Fundació Alicia no ens hagués ajudat en tot aquest projecte, avui probablement estaríem pues, fent les dietes triturades que s'estaven fent fins a aquell moment amb la baixa satisfacció per part de la gent, o bé estaríem fent dietes preparades a través de proteïnes en pols i de productes que la indústria pues, farmacèutica té en aquest sentit. Va anar molt bé el fil conductor de la Fundació Alicia per fer arribar des de professionals fins a escoles tot el coneixement de la tonyina. Estem una mica a la frontera del coneixement un de l'altre. Són els gastrònoms, els experts, els tecnòlegs de cuina els qui ens han de dir fins a quin punt la informació que nosaltres generem el si és vàlida per ells i a nosaltres ens agrada molt col·laborar-hi. Entre els patrimonis de la ciutat que mirem de recuperar hi ha els patrimonis culinaris. I en aquest procés, que implicava recerca, experimentació i producció per poder-ho posar a disposició del públic, vam trobar en la Fundació Alicia el soci ideal. Una idea que va néixer en un moment de revolució estètica de la cuina acabi servint perquè realment la gent mengi més bé. La Fundació Alicia és un projecte únic al món. Alicia és la nostra consciència. No? Si no tinguéssim Alicia, l'hauríem de crear. Bueno, pues gracias por dejarme presentar y a vuestra disposición para cuando se acabe el acto, para lo que queráis. Pero vamos a pasar ya a hablar de lo que hemos venido a hablar. Hace 4 días, pocos, no voy a decir nadie teniendo a Maite a mi lado, pero hasta hace pocos años pocos hablaban de turismo gastronómico, ¿no? Y en cambio ahora parece una tendencia mundial muy a la alza. Es verdad que las nuevas tecnologías y las tecnologías de información y comunicación tienen también aquí su reto de cara a cómo gestionar, informar, promocionar, evaluar y difundir todo lo que es la experiencia gastronómica en nuestros destinos. Para hablar de ello, para hablar de estos retos de futuro en el turismo gastronómico, tenemos a una mesa redonda que nunca es redonda la mesa cuando se trata de hablar para los espectadores de auténtico lujo, con representantes, creo, de todas las facciones interesantes e interesadas en este ámbito.
Tenemos aquí una falta que espero que sea una falta por el momento, porque Carlos Avellán me dijo ayer que estaba preparando su intervención de hoy, y espero que mientras nosotros estemos hablando, pues no, haga su aparición estelar para sentarse e incorporarse a esta mesa. Bueno, tenemos a Maite Carreño, tenemos a Marta Sanahuja, a Flor Somaschini y a Rafael González, que van ahora a presentarse y a presentar a sus empresas, a quién representan y cuáles son sus actividades, creo que, y luego empezamos directamente a lo que es el diálogo. Si te parece, Maite, empezamos contigo. Maite Carreño, primero, antes que nada, agradecer esta oportunidad de estar en el Fórum Turístico. Soy la directora comercial de Michelin Travel, que es el brazo editorial de la empresa Michelin de neumáticos. Y bueno, nosotros somos la parte de contenido, de generación de contenido, tanto en print como en digital, para cartografía, para guías de viaje y para la famosa guía Michelin de las estrellas, Michelin. Y nada más. Y nada más. Por ahora. Y nada más, que no es poco, ¿no? Y seguramente, yo cuando estudiaba siempre me explicaban casi como que la guía Michelin fue un poco el acta fundacional del turismo gastronómico, ¿no? Bueno, es verdad que la guía Michelin tiene más de 100 años, la guía Michelin de España, y la orientación siempre es una orientación al turista en global, porque nosotros desde el principio de nuestra esencia ya ofrecíamos información cartográfica, información de hoteles y restaurantes, información también de viajes, porque hay que pensar en lo que eran los vehículos y las carreteras de hace un siglo. Pues había 3.000 vehículos, las carreteras eran las que eran, y los coches eran los que eran, y los neumáticos eran los que eran. Y mientras se cambiaba el neumático, ¿no?, en el taller, la gente decía, oye, ¿dónde puedo ir a comer? Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y ese es el origen de la guía y la esencia de lo que sigue siendo la guía. Y de hecho las estrellas significan aún cosas muy relacionadas con este viaje, ¿no?, y por tanto este desgaste de neumáticos. Efectivamente, porque una estrella Michelin es un restaurante que tiene una cocina muy buena en su categoría. Un dos estrellas es un restaurante que tiene una cocina excelente en su categoría y que por tanto merece la pena desviarse del camino. Y un tres estrellas es un restaurante que tiene una cocina excepcional en su categoría y que directamente es la catedral y hay que ir a verlo. Meril de Boyas. Hay que desviarse. Meril de Boyas, ¿no? Que es como nosotros. Muchas gracias, Maite. Ahora estamos contigo. Marta Sanahuja. Bueno, doncs, perdó. Marta Sanahuja soy yo y yo represento a Delicious Marta, que es un blog donde principalmente lo que quería era transmitir mi visión del mundo de la gastronomía. Yo estudié publicidad y relaciones públicas y es un mundo bastante complicado y decidí cambiarlo todo y bueno, abrir un blog, de allí que descubriera el mundo de la gastronomía, que descubriera que había muchos blogs dedicados a lo mismo y yo querer poner mi granito de arena en mi visión particular de este mundo. Y un blog hoy en día, como sabréis, hay muchísimos. Lo que pasa es que tenemos herramientas o las redes sociales principalmente, que son capaces de darle una relevancia impresionante o de hacer despuntar o no a, según lo que comuniques. En mi caso, con Instagram, de ahí lo de influencer o instagramer, porque mi blog se ha podido beneficiar o ha tenido cierta repercusión a través de esta red social, que básicamente lo que intenta es mostrar que la comida te entre por los ojos, ver la gastronomía a través de, en vez de probarla, en muchos casos no podemos probarla, pero podemos verla, nos la comemos con los ojos. De allí que Delicious Marta sea, bueno, mi visión particular del mundo de la gastronomía. También muy ligado a recomendar sitios en los que a mí me pueden gustar. Te puedes llegar a convertir quizá en un poquito una persona que, si tienes un estilo determinado y a la gente le gusta, pues dicen, ¿dónde va a comer? ¿Qué me interesa? Y de ahí que mucha gente te pregunte, ¿has estado en este sitio? ¿Dónde irías tú? ¿O conoces
un sitio particular o otro y puedas un poco guiar a las personas en su viaje a través de, bueno, con los restaurantes. Perdón porque voy a hablar otra vez de mí. En una vida pasada yo era periodista gastronómico, aún hago mis piritos, pero muy pequeño ahora y muy conocido. Era de los dos o tres periodistas gastronómicos más importantes de Barcelona en el momento, premio Juan María Arzac, todas estas cosas. Cuando nosotros publicábamos una crítica gastronómica, llenábamos restaurantes. En 3 semanas, 4 semanas, estaban llenos después de nuestra crítica, hasta que aparecieron ellos. Y es verdad que ahora se ha socializado, se ha repartido, hay muchísimos blogs, muchísimos opinadores, muchísimos influencers y por tanto, se ha democratizado y se ha expandido. Luego volveremos a hablar sobre ello, también en relación a vuestra crítica. Por tanto, ahora hay muchísima más gente que os cuenta como Marta, dónde podéis comer, dónde le gusta comer y por qué y qué y cuáles son las cosas que le gusta comer y cocinar. Rafael. Muy buenos días a todos. Un placer volver a este foro. Yo creo que es la tercera vez que estamos. Espero que no se canse la organización. Y creo que es mérito doble de, por una parte, mi equipo, constantemente innovando en inteligencia turística, y por otra parte, de los clientes que se atreven a probar esa innovación, muchos de los cuales estáis en esta sala, y que son instituciones públicas que apuestan por innovación en conocimiento turístico. Hoy toca... Tony hablaba de facciones, no sé si busca ya el enfrentamiento desde el principio. A mí me toca la facción de conocimiento, la facción de innovación en inteligencia turística. Fuimos pioneros ya en 2011 en estudiar de manera masiva la reputación de destinos gastronómicos. Tenemos un benchmarking que compara 20 provincias enteras desde hace 4 o 5 años. Estamos hablando de varios millones de opiniones. Fuimos pioneros en hacerlo a medida para destinos turísticos que se atrevan a dar ese paso de conocimiento digital. Si conectáis a nuestro Twitter, podéis ver, por ejemplo, un estudio liderado recientemente por la Diputación de Barcelona, por el Lab Turisma, donde veréis, por ejemplo, en espacio-tiempo, cómo están cayendo en nuestro territorio 500.000 opiniones, de las cuales 150.000 son de gastronomía. El conocimiento, gracias a ese Big Data reputacional que hay en Internet, nos permite saber cuántos turistas venían con motivación gastronómica, qué satisfacción han tenido cuando han estado en nuestro territorio y cómo están prescribiendo nuestros destinos desde el punto de vista de experiencia gastronómica. Ese es el entorno en el que trabajamos, el entorno en el que damos respuestas para que destinos, sus empresas, sus empleos, sean más competitivos en base a esta dimensión de la experiencia turística, que es la gastronómica, ¿no? Gastronómica y no gastronómica. Y ahí es donde intentamos dar respuesta de la mano de los destinos turísticos más innovadores también en conocimiento, ¿no? Antes, en la inauguración del acto nos decían que es importante medir y evaluar, porque si no, no se puede mejorar. En cuanto a la experiencia gastronómica de la gente que nos visita o que visita el territorio, ¿qué cosas sabes y nos puedes contar? ¿Con 1.000 personas? Jayan Patrick, ¿con 1.000 personas quieres que responda a esto? No. Mira, tenemos una comparativa precisamente. ¿La gastronomía aporta más, por ejemplo, con el alojamiento o aporta más que, por ejemplo? Pues la gastronomía está aportando una satisfacción correcta, en algunos casos incluso buena, pero fácilmente mejorable. Luego podemos debatir en si es una palanca de captación de turista o no es una palanca de captación, pero es una palanca de satisfacción. Sabemos que son muy pocos los que eligen por la palanca gastronómica, pero sabemos que el 100% de los que vienen a nuestro territorio experimentan gastronomía. Con lo cual, esa experiencia que luego compartirán es la que es buena, la reputación gastronómica de nuestros territorios, es mejorable, no es la mejor. Luego podemos hablar con detalle en boca de quién es buena, en boca de quién no es tan buena. Luego podemos dar datos que, por ejemplo, tienen publicados la Diputación de Barcelona. Muy bien, y seguro que también a la hora de generar esta satisfacción en el cliente es importante que el cliente sepa qué es lo que va a comer, ¿no? Flor. Hola a todos y también gracias al Forum Touristic, porque en Chequit hace muy poco que estamos en el mercado, con lo cual esta es una gran oportunidad y también tiene mucho que ver el origen de Chequit.
Nosotros nos dedicamos con Montse Canrubí y Dana Ishala a digitalizar y traducir la oferta gastronómica. En Check-It surgió porque estábamos en Santorini, mucho wifi, mucho smartphone, mucha geolocalización y no podíamos saber qué decía la carta. Claro, y eso que por casualidades había estudiado yo griego en la facultad y lo único que podía leer era el ayón, que es aceite o aceituna. Entonces nos pusimos a pensar y de ahí surgió ver cómo podíamos complementar y qué valor dar a los restaurantes respecto a la traducción, porque de hecho los restaurantes traducen la carta hace mucho tiempo, no era nada novedoso. Pero unido a la innovación tecnológica y a las posibilidades que daba eso. Entonces, a raíz de ver cómo podíamos unificar esto, hemos identificado que lo que hablábamos hoy, el nombre del plato como valor cultural para poder hacer una traducción. O sea, esto es lo más importante y luego lo que hacemos nosotros en Check-It es un soporte al nombre del plato. Que supongo que no es poco, porque teniendo en cuenta que no solo tenemos que traducir las palabras y los conceptos, sino que estamos en diferentes culturas gastronómicas, ¿no? Lo que es difícil es entender muy bien, pero ¿a qué se va a parecer eso? Además nosotros, bueno, se habrán dado cuenta que soy argentina y Montse es catalana, entonces claro, para lo que ella es fresa, para mí es frutilla, para lo que ella es boniato, para mí es camote. Y o sea, es una variante lingüística dentro del castellano. Entonces, ¿qué hemos? Bueno, esto fue también un tema de implementación tecnológica y de generar una base de datos que tenga un glosario específico en un entorno gastronómico. De manera que decidimos mantener, como dije antes, el nombre del plato y poder ofrecer una ficha técnica que es libre para que lo complete cada restaurante y dar otro tipo de información. Pero eso tampoco era sencillo porque hay signos lingüísticos que tienen su equivalencia en otras lenguas, pero otra cosa es transcribir y otra cosa es interpretar. Todos conocen lo de traductore, traditore. Y era también un conflicto cuando presentábamos estos con los cocineros que decían que traducíamos todo menos el nombre del plato. Muchas gracias. Ahora ya os ruego, mientras no llega el chef, que intervengáis cuando os parece, por lo tanto, que no tenga que ser yo el que vaya lanzando preguntas, aunque si hay que hacerlo lo haré, y más tarde, si queréis, también vosotros. Pero por volver al orden, ¿no? Hay un día al año que todos los cocineros de los mejores restaurantes de España, bueno, y Portugal, ¿no? Y va pasando en otros países, están entre ilusionados y aterrados por ganar o por no perder esa terrible estrella que les puede aumentar su posicionamiento y por tanto sus ingresos y su reputación de una manera considerable. Pues sí, efectivamente, nosotros tenemos la responsabilidad, pero también el honor de ser un referente en un momento, además, donde la gastronomía y la alta gastronomía están de moda. Y eso no era evidente, como tú muy bien has dicho antes, hace una serie de años. Y bueno, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo exactamente igual que siempre. De hecho, yo uno de los temas que quería comentar, porque yo en otra vida fui startupera, también digital, también he tenido mi pequeño corazón digital y bueno, tuve que volver evidentemente al papel, porque afortunadamente el papel sigue vivo y el mundo de la editorial ha pasado una época muy complicada, pero seguimos vivos. Muchos de nosotros ya no están vivos, pero el resto estamos aquí, y al final la metodología es exactamente igual. Para nosotros el canal de la tecnología y, por supuesto, las redes sociales, el canal de Internet y todo lo que conlleva ese cambio tecnológico es una forma de acceso, evidentemente, en lugar de a los 800.000 que le vendemos la guía, pues a millones. Es un canal de acceso. Dicho esto, a tu pregunta sobre el tema de la gala Michelin, que efectivamente en España es un evento muy mediático, muy importante. Como digo, hemos tenido la suerte de aparentemente hacer las cosas medianamente bien, desde luego intentamos hacerlo con honestidad.
nuestra forma de trabajar, nuestra metodología es exactamente la misma que desde hace 40 años, que es cuando empezó el sistema de las estrellas. Antes de la Guerra Civil, no vamos a entrar en la historia, pero antes de la Guerra Civil ya había estrellas Michelin y durante muchos años se paró. Y hace 40 años que de forma totalmente secuencial, pues Juan Mari lleva 25 años con 3 estrellas, en fin, hay mucha gente que lleva muchos años con estrellas Michelin, pero el método es exactamente el mismo. Es decir, nosotros nos basamos en un pilar que desde mi punto de vista es clave en cualquier sector, que es el capital humano, es decir, tener gente. Gente que esté contenta, que esté motivada, que sean buenos profesionales, que les pagues y les remuneres de forma adecuada y después tener un método, evidentemente. Y el método para nosotros es fundamental, el tema de la independencia. Es decir, nosotros no tenemos un dossier activo o inactivo que no tenga una factura acompañada. Para nosotros la factura es la fuente de inicio de un restaurante, la selección de la guía Michelin. La selección de la guía, que también es un concepto que muchos no conocen, como es totalmente normal. La selección tiene 1.900 restaurantes y solamente hay 188 con estrellas y solamente hay 220 que tengan lo que se llama VIP Gourmand, que es otro galardón que es menos conocido, que es exactamente o igual o incluso más complicado que conseguir la estrella, porque son restaurantes que no se pueden pasar de 35 euros. Entonces, te estoy contando todo este discurso para decirte que la gala Michelin efectivamente es un evento al año, pero nosotros tenemos un equipo de gente enorme que trabaja todos los días, que está todos los días de viaje comiendo, porque esto no tiene más misterio, que hace su trabajo de una forma estupenda, que por desgracia para nosotros y concretamente para mí, que no puedo venir a muchos foros, son anónimos, con lo cual si me los traigo no pueden pagar la hipoteca, porque su herramienta de trabajo es ser anónimo y que hacen su labor como tantísima gente que se dedica hoy en día a la gastronomía. No sé si quieres ya que entre ya un poquito de la guerra entre redes sociales y expertos. Espera un momento. Pero porque, esperamos, ¿no? Sí, porque quería introducirte, como antes he hablado poco, ¿sabes? Ahora, no, ahora te has lanzado. Te has lanzado. Y antes de preguntar lo de las redes, también has hablado un poco de ello, ¿no? Sobre el soporte, libro, que parece que tiene una mala salud de hierro, ¿no? Y que incluso está volviendo a subir. Aunque es verdad que parece que en la guía, tanto por geoposicionamiento como por ejemplo, recuerdo hace 2 años, es una anécdota, pero cuando se abrió la guía, y es lo que tiene la edición en papel, ¿no? Había un restaurante en Mallorca que había cerrado. Se abrió, evidentemente, siempre, ¿no? Como malditos periodistas, ¿no? Siempre están. Pero eso, ¿no? En soporte electrónico, evidentemente, no, digital no tiene mayor problema, ¿no? Pues como a esta velocidad del cambio de la historia de la alimentación en la que estamos, ¿cómo, no? ¿Cómo lo gestionáis? Es decir, luego, la guerra con TripAdvisor o lo que sea, y luego acordaros de preguntar para cuándo la tercera estrella para Barcelona, ¿eh? Que Forbes nos dijo que somos la quinta ciudad mejor para comer en el mundo, ¿no? Que la gente más desea y necesitamos que nos trate unas 3 estrellas ya. Eso lo dejamos para el final. Muy bien, ¿eh? Lo preguntáis vosotros. Muy bien, pero quería hablar precisamente de la parte foodie, si queréis, ¿no? O sea, está la gastronomía consolidada con su guía, con su biblia de referencia, pero aparte de eso, ¿no? Y el VIP Gourmand me creo que es un poco ir a buscar también esta adaptación a la realidad. Está el fenómeno foodie de una socialización de la gastronomía, ¿no? Que hace que interese mucho más a la gente, que los turistas que vienen y que no son gastrónomos a la vieja usanza, ¿no? Señor burgués que gasta un dineral solo en 3 estrellas, también estén interesados en cocina local, en pequeños productos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que acaban siendo un fenómeno mundial, ¿no? El fenómeno foodie que acaba influyendo también en las propias formas de gastronomía y de cómo se comunica. ¿Qué te parece a ti, Marta, que es la otra parte. Lo que decía Maite, llevan 40 años haciéndolo de la misma manera. Esta es la parte novedosa, el cambio total. Y aparte, es lo que decía ella, lo de las estrellas Michelin, un foodie, como acabas de decir, no busca solo la excelencia en el restaurante, en tener que casi ahorrar para ir a comer a ese restaurante, sino que el restaurante del bar X, que sea un menú de 10 euros, también puede ser excelencia para ellos.
Y esto es lo que en las redes sociales se va comunicando y he descubierto esto porque, mira, me he gastado 20 euros y son las mejores croquetas que he probado en mi vida. Y esto se difunde a través de las redes sociales, se establece un feedback y yo creo que lo más importante es que hay una credibilidad detrás de estas personas que, bueno, no tienen nada que ganar ni que perder. Quiere decir, quieren dar a conocer sus descubrimientos de una manera totalmente objetiva, que no tienen, no hay nada de por medio. Y tampoco tienen ninguna presión detrás de decir, tenemos que escoger o tenemos que buscar. No, yo lo doy a conocer porque me ha gustado tanto que lo quiero compartir con vosotros. De allí que yo me incluyo en este grupo, básicamente organice mis viajes en función de esto. No es tanto, aunque también, pero quizá una persona dice, yo quiero visitar este lugar y luego miraré a ver dónde puedo ir a comer, que yo digo, yo quiero ir a comer allí y luego ya miraré qué puedo visitar. O sea, hay algo más que me interese. Esto es son estilos de vida totalmente distintos, pero yo me guío mucho, sobre todo de referentes que yo misma tengo en las redes sociales, de dónde han ido, qué han comido, y si puedo ver la foto mucho mejor, porque también es muy importante que entre por los ojos, y ir haciendo una pequeña ruta de tus propios intereses en función de lo que te han ido recomendando en la red. Totalmente contrario a lo que comentaba. Son complementarios. Sí, nos complementamos perfectamente. En relación a lo que está comentando Marta, cuando decimos que el nombre del plato tiene un valor cultural, si uno justamente viaja, además del tema de placer, viaja para conocer y aprender. Entonces nosotros creíamos que si matábamos o interpretábamos el nombre del plato original, estabas perdiendo un dato más de aquella cultura que ibas a ir. Además, bueno, acá entran un montón de ejemplos que son delirantes e hilarantes de las traducciones, ¿no? Si nosotros decimos, por ejemplo, un gazpacho, no hay una equivalencia. Entonces ahí tenemos que decir que es una sopa fría de tomate. ¿Es justo decir eso? ¿O una paella es un guiso de arroz? Es que no lo es. Entonces la idea era que cuando uno viaja, conozca. Si vas a Argentina, el asado de tira es asado de tira y punto. Los otros días un periodista, que habíamos tenido una entrevista con él, luego nos tuitea el ejemplo de un restaurante que habían traducido mel y mató como killed with honey. O sea, y este señor estaba súper feliz en su menú dando de postre asesinados con miel. Entonces, claro, entonces, no, y esto, si ustedes viajan, hay millones de estos ejemplos y algunos son súper famosos como el pulpo a feira, que es el pulpo que se va de fiesta. O sea, está traducido. No, pero es que es verdad, lo pueden ver estos ejemplos. Entonces, cuando uno viaja y está esta cultura gastronómica, decir voy a buscar un Michelin que está por aquí y luego monto el viaje, linkamos con esto. Vamos a ir a este país, donde sea, y vamos a ver cómo se llama realmente esto. Y luego, porque soy extranjero, tendré otra información para poder saber qué es lo que voy a comer. Sí. Yo retomo el enfrentamiento expertos foodies, bajo un escalón más y represento a la masa. Eso que llamamos inteligencia colectiva. Eso que llamamos, si en términos de turistas que manifiestan, yo viajo con esta inquietud, tenemos destinos que tienen un 1,5% de turistas que dicen que son foodies. En el mejor de los casos tenemos destinos que dicen que un 15, 20% de turistas son foodies. Del resto, volviendo a los libros también, os explico una anécdota de otro congreso en el que participé. La Escuela Universitaria C2B de esta ciudad tiene una línea muy ambiciosa en gastronomía y en un congreso compartía con unos señores que presentaban una guía de papel hecha de manera colaborativa por unas cuantas decenas de gastrónomos. Inocente de mí le pregunté, oye, ¿y el restaurante UMA, primero en TripAdvisor de la ciudad de Barcelona, cómo sale en términos de vuestros gastrónomos? No salía. No salía. Inteligencia colectiva decía, la mejor experiencia gastronómica en la ciudad de Barcelona hoy sigue siendo un pequeño restaurante del barrio de Sants. Antenim aquí a 10 minutos. Los expertos, los foodies, habían obviado algo que la inteligencia colectiva ya había puesto en valor. Eso es lo que los destinos turísticos tienen que leer. Todos aportamos unas capas distintas, todos tenemos unos nichos y los foodies efectivamente reciben unos inputs de decisión muy importantes basados en blogueros, en Instagram, etc. Los muy, muy expertos vamos a guías si queremos, pero la inmensa mayoría de vuestros clientes potenciales van a decidir a partir de unas estrellitas
que son verdes, están en TripAdvisor o están en el Tenedor o están en... Y el mejor ejemplo era ese enfrentamiento, ¿no? De qué habían certificado los foodies, qué habían certificado los expertos y qué estaba diciendo la ciudad de Barcelona, los usuarios normales y sus turistas. Esta misma semana en ese restaurante había una review, para hacernos amigos de nuevo, había una review que decía: he visitado este restaurante junto con 8 gastrónomos de una asociación gastronómica. No hay mejor experiencia gastronómica en este momento en la ciudad de Barcelona que este pequeño restaurante del barrio de Sants. Amigos, enemigos, pero nosotros lo que tenemos que apostar es por un conocimiento masivo, porque la inmensa mayoría de los turistas se está decidiendo a partir de lo que dicen sus iguales, no a partir de lo que dicen unos expertos o unos muy, muy aficionados que condicionan la decisión de otro tipo de cliente, pero no de la masa de los turistas que deciden venir o no venir a nuestro territorio. Venga, taca. No sé por qué nos han separado tanto de la mesa. Podemos estar un poco más. Tú, a mí. Vamos a ver, primero decir que la experiencia gastronómica, como cualquier otra experiencia de usuario, es algo complejo de medir porque se refiere a suma de sensaciones y de emociones, empezando por ahí. Con toda la humildad de lo que voy a decir después, con toda la humildad, pero dicho esto, siempre que se habla de redes sociales, bueno, primero decir que yo soy adicta a las redes sociales, creo que ya lo hemos dejado claro todos los que estamos aquí, que somos todos adictos a las redes sociales, y que como usuarios podemos ser expertos en melones y no expertos en planchas de centros de planchado, que será que odio la plancha, pero siempre pongo ese mismo ejemplo. Dicho esto, es verdad que no se puede jerarquizar en el mismo nivel mi opinión, que soy foodie, que no soy experta, porque yo soy gestora de expertos, pero yo no soy experta. No se puede jerarquizar, yo creo que en ningún sector en general, de la misma manera la opinión de un experto que la opinión del usuario. Es decir, pretender que en cantidad la opinión de expertos, que pueden ser inspectores de la guía, pero también puede ser crítico gastronómico, que están en ese mismo, digamos, nivel de expertise, o sea, pretender que puedan competir en número con los 5 millones o 10 millones o 20 millones de usuarios, y más todavía en un país como España, donde afortunadamente tenemos una cultura gastronómica fantástica y espero, tocamos madera, que lo sigamos conservando, es que es imposible. O sea, es que es un dato, no es una opinión. Es decir, a nivel cuantitativo, es que sería estúpido competir con algo así. Dicho esto, lo que acabo de decir, jerarquizar en el mismo nivel de valor la opinión de un experto, sea de melones, sea de centros de planchado, o sea de gastronomía y de alta gastronomía, porque no nos olvidemos que yo hablo de aquí he venido yo a hablar de mi libro, sí, cada uno habla. Y evidentemente en la guía Michelin tenemos desde establecimientos de un nivel de confort, que es como nosotros le llamamos, muy básico, es decir, bares de tapas, hasta restaurantes de lujo, que es lo que nosotros catalogamos como 5 tenedores, ¿no? Y hay estrellas Michelin en bares de tapas, cosa que, por cierto, no pasa en ningún otro país del mundo. En otros pasan otras cosas. Aquí pasa esta pequeña anécdota, ¿no? Que no es anécdota porque hay muchos bares de tapas. Entonces, dicho todo esto, por una parte decir que nosotros nos nutrimos de opiniones de usuarios. O sea, nosotros tenemos una cosita que es un sobrecito que lleva 40 años metido en la guía, que hoy en día ya no es sobrecito, que ya son emails, que son las opiniones de los usuarios que nos llegan. Y nosotros nos nutrimos de opiniones de usuarios. Pero lo que no vamos a dejar de hacer nunca, porque lo llevamos ya haciendo mucho tiempo y nos funciona muy bien, es dejar de darle al experto los recursos para que dé su opinión de experto. Y eso nos lleva a un método que hay mucha gente que no termina de creerse, pero que os lo digo yo, que soy la jefa, que es la realidad, que es que el experto y la opinión es la que manda. O sea, en la opinión del experto es lo que va en la guía Michelin. O sea, el gestor tiene una opinión, ¿eh? Pero esa opinión no tiene un voto. El que vota es el experto. Entonces, a nivel cuantitativo, por cerrar ya el círculo, como he dicho al principio, no puede competir el número de opiniones de usuarios. La opinión de 20, 30, 40, 50 expertos en un mercado gastronómico, pero a nivel cualitativo, me vas a permitir que no lo jerarquice de forma igual mi opinión de foodie, que como 25, 30, 50 veces en un restaurante de alta gastronomía al año, frente a un inspector que hace 250, entre 250 y 800 visitas al año. Porque es que esto, como todo en la vida, es comer, 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 y comer y comer y comer y seguir comiendo. Y es que no hay más.
Y para terminar, en este mismo discurso lo que quería era un poco recordar, que viene en la guía, que además lo publicamos todos los años, que es un poco la metodología Michelin, que lo primero que hace es poner en valor el producto, la calidad del producto. Lo segundo que hace es medir los puntos de cocción, los sabores, las texturas. Lo tercero es la regularidad, que normalmente es lo complicado, y todos los que cocináis aquí, todos los que cocinamos sabemos que la historia no es hacer una tortilla un día bien, sino hacerla todos los días bien. La regularidad es complicadísima. Lo cuarto es la relación calidad-precio, que también es bien complicado. Y lo quinto, que ya es lo más complicado de todo, es la creatividad del cocinero. Entonces, todo eso hace que tú, que nosotros midamos de una forma, con una metodología en concreto y con unos equipos que son expertos, y que lleguemos a este formato, que es la guía Michelin, y que evidentemente, claro que tenemos en cuenta las opiniones de los usuarios, pero es que yo también soy usuaria. Yo soy una foodie, yo no soy un experto. Y ahí empieza el mambo. Vale. Es que, vale. Siguiendo esa línea, yo creo que muchas veces tendemos a confundir, hay una línea muy fina entre el foodie y el gourmet. Sí. Y hay que distinguir mucho que yo puedo ser foodie, pero para nada soy gourmet, y con mi edad difícilmente tendré la experiencia suficiente o el paladar entrenado como para saber valorar la excelencia de los expertos que llevan tantísimo tiempo valorando algo así. Yo te puedo decir mi opinión muy subjetiva, esto me puede gustar más, me puede gustar menos, esto para mí es genial, pero en ningún caso soy una gourmet. Y yo creo que el principal problema es ese, que muchas veces nos pensamos que un foodie es, bueno, puede valorar, y no, al contrario, es totalmente amateur. Y yo hace relativamente poco que me adentré en el mundo de la gastronomía. Entonces, yo creo que caemos en el error de confundirlo, y por eso se puede llevar a confusiones. Y no quiero pelearme con Rafa, pero también muchas veces pongo muy en duda, por comentarios que he recibido y porque intento, bueno, investigar, preguntar a gente cercana sobre determinados sitios de los que nos podemos o no nos podemos fiar, y por qué muchas personas recurren a influencers o recurren a personas que, bueno, que son fiables para ellos, y no tanto a webs que te pueden hablar sobre el tema. Para mí, yo sí sigo a una persona que más o menos, bueno, me publica, por ejemplo, 3 fotos al día, sé su estilo de comida, sé sus gustos, probablemente me gustará mucho más lo que me esté recomendando, y es muy probable que acabe acertando si esta persona que me ha recomendado esto, yo le acabo haciendo caso. En este sentido, una página web te puede decir, sí, esta es genial, me encanta, la atención fue perfecta, pero quizá no es lo que yo estoy buscando. Entonces, yo lo veo más como los influencers foodies, tú ya sabes el perfil que tienen y quizá puede ser mucho más afín a ti que no, por ejemplo, una opinión, que totalmente respetable, evidentemente, pero que quizá es una persona que no conozco de nada y que no coincide conmigo en mis aficiones. Totalmente de acuerdo, insisto, para ese nicho, los que manifiestan ser foodies van a ser elementos de inspiración muy importantes y decisiones muy importantes. Pero vuelvo a insistir, lo digo con cariño, la masa o la inteligencia colectiva, lo que queráis, con lo que os sintáis más cómodo, está decidiendo a partir de otros parámetros. Yo creo que han quedado ya muy, 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 muy hace ya de mucho tiempo la discusión sobre la falsedad de las opiniones. Cuando estamos hablando de miles y miles de opiniones, bueno, las falsedades siguen existiendo, sin lugar a dudas, pero han quedado mitigadas. Introducís un tema muy interesante. Para los que sois más de marketing de destinos turísticos, se introducen novedades, por ejemplo, ¿no? Apoyarnos en foodies para la promoción turística a través de intercambio económico, una famosa foto en Instagram que ha sido remunerada, o un tuit, ya empieza a haber territorios, ya empieza a haber países donde se está legislando que eso tiene que ir necesariamente acompañado de la palabrota ad, de la palabrota publicidad, porque si no estaremos actuando con publicidad engañosa. Con lo cual, nos vamos a tener que reinventar en esa relación que tenemos hasta ahora, por ejemplo, con los blog trip, los food trip, etcétera, 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 de bueno, aquellos que están recibiendo remuneración a cambio de esa prescripción activa, que hasta ahora no se hacía de manera muy, muy transparente. Está habiendo un cambio normativo, ya nos está llegando desde Inglaterra, en Inglaterra ya se está empezando a normalizar. Por cierto, es normativa que existía, es publicidad engañosa o no publicidad engañosa. Hay que hacer publicidad transparente, y si ha sido remunerada tiene que figurar, por ejemplo, con un hashtag de que es publicidad. Y nos puede replantear un poco cómo nos acercamos a un elemento promocional que es muy interesante, que es el de los foodies, que es el de los Instagrames, etcétera.
Respecto a lo que también comentabas, muy interesante de tu opinión, que puede ser muy importante para otros que tienen un perfil muy afín al tuyo. Precisamente por eso, cuando hablamos de inteligencia colectiva, lo que hablamos es, vamos a segmentar, por ejemplo, por nacionalidades. Ya sabemos, gracias al liderazgo de la Diputación de Barcelona y del Lab Turisma, tenéis este estudio que os he dicho, que está publicado en su página web, ¿quiénes son los que mejor valoran? Antonia, antes preguntabas, ¿quiénes son los que mejor valoran su experiencia gastronómica? ¿Qué nacionalidad pensáis que es la que valora mejor? Peor aún, ¿cuál es la que valora peor? Que es la pregunta de Tony. Pues si tienes turistas locales, turistas estatales o turistas italianos, vas a tener peor reputación gastronómica. Si tienes turistas rusos, si tienes turistas comensales, foodies, si tienes turistas norteamericanos o tienes turistas británicos, en aquel territorio, a la provincia de Barcelona, tenemos una extravaloración, una extrarreputación gastronómica. Con lo cual, estamos ya en 2016, ya estamos hablando de una fase muy avanzada de la inteligencia turística que tenemos que hacer muy microsegmentada y que podemos hacerla incluso de esos términos. ¿Era foodie o no era foodie? ¿Era ruso o no era ruso? ¿Vino en familia o no vino en familia? ¿Población de playa, población de interior? Eso es lo que nos está permitiendo, más allá del experto, más allá del foodie, la inteligencia colectiva que está volcada y disponible en Internet para que los destinos que se atrevan a explorarla y explotarla la aprovechen. Totalmente compatible, ¿eh? Totalmente compatible. Nos quedan 10 minutos y ahora el tiempo es vuestro. Quien tenga una pregunta, que lo haga rápido. Muy bien, porque no soporto estos 3 o 4 minutos de... Lo había pensado antes, gracias. Bueno, en principio quería dirigirla a ti, Toni Massanés, Fundació Alicia, por eso. Pero tal como ha ido la mesa redonda, creo que implica a todo el mundo. Vamos a ver, yo la primera pregunta es, teniendo en cuenta lo que es Barcelona y Cataluña desde el punto de vista turístico, el turismo que se ha multiplicado, un turismo masivo, yo la pregunta es, ¿qué clase de cocina o de gastronomía estamos ofreciendo? ¿En cuanto a qué? Calidad, no tengo ninguna duda. Sí, más cerca, gracias. Sí. En cuanto a calidad, no tengo ninguna duda. No solo Barcelona y Cataluña, es evidente. Inciso para Michelin. Está maltratada Cataluña desde el momento del fenómeno Ferran Adrià, como es evidente. O sea, los franceses, unos celos tremendos. Vale, eso aparte. Es que no, pero, ¿qué clase, sí, qué clase de cocina estamos ofreciendo? Porque, claro, es un turismo de masas. A mí, expertos foodies y tal, y yo me considero foodie, nunca pretenderé ser experto, pero es una minoría que la gente que realmente viene, porque la gente viene con unas ideas que vemos, por ejemplo, cuando llegan los cruceros al puerto de Barcelona, antes de desembarcar a la gente, que les aconseja qué han de comer, qué han de beber, o qué han de hacer, o dónde han de ir, les dicen cuatro cositas. Bueno, una vez tras otra, es paella, sangría, tapas. Paella, sangría, tapas, paella, sangría, tapas. Y souvenirs, el toro, la flamenca y la hambre, eso ya aparte, eso ya no, aquí no tiene sentido. Pero es tremendo, es terrible. Entonces, desde Fundación Alicia y su gran contribución, por ejemplo, a la investigación, a ayuda de la cocina, a la gastronomía, a la cocina saludable y tal, incluso con una identidad, y aquí voy al tema de la identidad, ¿no? ¿Qué clase de cocina en Barcelona, en Cataluña, ya que estamos aquí, estamos ofreciendo a estos millones de personas que vienen y que sí que tienen un interés en la gastronomía? En principio todo el mundo come todos los días, o todo el mundo, casi todo el mundo, tendría que ser todo el mundo. El turista viene y come, ¿no? Tiene interés, porque aquí hay una imagen muy consolidada de una cocina de calidad que desgraciadamente se basa en muy pocas cosas, ¿no? Que por ahí voy. Las bravas y tal, aquí no se comían bravas hace 50 años, ¿no? En tres sitios en total. Ahora, el que no tiene bravas está muerto. Entonces, por eso voy a la identidad de esa cocina. ¿Qué clase de cocina estamos ofreciendo? Y después, en liga con todo lo demás, y el señor González, estoy de acuerdo en una cosa. Yo hago muy pocas contribuciones en el TripAdvisor, porque el hombre, a mí, que soy periodista y profesor de comunicación, resulta poco fiable. Realmente, lo que leo en Trip lo pongo en duda, voy sacando conclusiones a partir de muestreos y ya sé cómo va. Pero yo hice un post en TripAdvisor hace tiempo ya, hace un par de años o tres, porque esto liga con lo de Sants, precisamente, ¿no? En un restaurante en Sants, popular, sencillísimo, sí, casualmente uno de los socios cocineros es hijo de un amigo mío, también periodista como yo, vale, sí. Pero eso no tiene nada que ver. Se come, es increíble lo bien que se come y lo barato que se come. Bueno, resulta que yo publico eso en TripAdvisor.
He tenido 1.800 lectores, montones de opiniones positivas, montones de tal. Claro que existe. Es lo que Pau Renós, periodista, el periódico, llamó Nueva Cocina de Barrio. Liga con lo de la identidad, pero también liga con este turismo masivo que tenemos y que, en general, el porcentaje de foodies y de expertos es mínimo. Entonces, ¿qué cocina le ofrecemos? ¿Relación calidad-precio? Yo creo que es buena por aquí. Pero vamos a ver si creamos esa identidad, porque lo que tenemos son millones de turistas. No solo foodies y mucho menos expertos, que es un porcentaje todavía menor. Y que me encanta que los haya y me encanta que vengan. Cuidado, no quiero decir nada. Esto no se tiene que derivar y manipular hacia ese debate artificial sobre el turismo si no en Barcelona. Eso es mentira. Todo el mundo quiere turismo, lo que pasa es que quizá de otra manera. Y en este caso es lo mismo. ¿Qué clase de cocina, qué identidad de cocina estamos ofreciendo? Aparte de la calidad, ¿eh? No hablo de la calidad, que para mí la doy por hecha, por consolidada la calidad, ¿no? Y pues de cara a eso, llamémosle Nueva Cocina de Barrio o otra cosa, ¿qué vamos a ofrecer a toda esa gente que viene? Porque es un público que son millones y por ahí puede mejorar mucho. Quiero decir, la cocina, la gastronomía, y no hablo ya de la cocina, la gastronomía de Barcelona, Cataluña. Perdón, me... Tú, yo... De las muchas cuestiones que planteabas, la primera de todas es que me ganas porque yo nunca he opinado en TripAdvisor. Llevo 10 años estudiándolo de manera monográfica junto con otras plataformas, pero no necesito participar en la conversación para saber cuáles son los mecanismos. Es muy interesante lo que dices de la aportación de esa cocina de barrio, porque precisamente estamos en un debate de sacar de los centros urbanos masificados hacia los barrios, y en los barrios estamos encontrando estas experiencias gastronómicas que son memorables. El siguiente estadio, se enfade que se enfade, porque no me toca a mí hablar de la cuestión legal, es si vamos a comer o no vamos a comer en la casa de un local, a partir de cualquiera de estas plataformas de economía colaborativa. Insisto, a que le toque legislar, pero aportará también una singularidad gastronómica. Totalmente de acuerdo, estabas hablando de identidad gastronómica. Si, como decía el poeta, es poner el paisaje en el plato, es que en eso estamos y en eso están, a quien le compete, agencia, Alicia. El paisaje en el plato en la ciudad de Barcelona, bueno, pues el paisaje es otro. La identidad será otra y la representatividad tiene que ser otra. Hace muchos años firmamos un proyecto que fue innovador con Observatorio de Turismo de la Generalitat de Cataluña. El primero que se hacía en reputación gastronómica a la ciudad de Barcelona, altamente recomendados como producto típico, los pimientos del Padrón. Es lo que tiene ser cosmopolita. Sí. Sí, si las encuestas de turismo de Barcelona, de dónde han comido la gente, ¿no? Siempre dicen cocina local, siempre les preguntamos y a qué se refieren, ¿no? Muchos de ellos. Es verdad que, por ejemplo, mucha gente que sabemos que muchos turistas que vienen de fuera, porque además cuando viajamos nos lo preguntan, ¿no? A los que nos dedicamos a esto, bueno, ¿cómo tenéis la gastronomía molecular? O sea, muchos, los foodies del resto del mundo, sobre todo de Iberoamérica, hay gente de Asia y tal. Oye, ¿dónde podemos comer gastronomía molecular? Porque vosotros sois la capital de la gastronomía molecular, ¿no? Yo siempre les respondo, aquí nadie habla de gastronomía molecular, ningún periodista crítico gastronómico, ningún restaurante se llama de gastronomía molecular, etc. Siempre la visión desde lejos es simple, ¿no? Cuando llegan, curioso, un amigo que ha hecho durante un tiempo de guía para foodies australianos que venían a nuestro país en viajes gastronómicos. Primera sorpresa. Sí, han hablado de Ferran Adrià. No de muchos más, ni de Joan, estoy hablando de ámbito estatal, ni de Andón, sí, pero no. En cambio, oye, aquí en cada pueblo tenéis una variedad de tomate diferente, una receta diferente. En Australia hacemos 1.000 kilómetros y se come la misma pavlova. O sea, eso es brutal, ¿no? Esta riqueza de recetario y esta riqueza de variedades locales. Por ahí va el futuro. La idea también de, y eso es muy foodie, está muy bien, y aquí hay que ir, cocina saludable y sostenible, lo que decíamos, la gente busca esto, porque a la que socializamos, a la que la comida extraordinaria se vuelve ordinaria, tenemos que ir por ahí, si no, no hay futuro, ¿no? Todos estos intereses son los que tenemos que ofrecer. Y evidentemente, en todos los sitios, identidad, cocina que nos cuente dónde estamos, ¿no? Y que podamos vivir
aquello donde estamos. Evidentemente aquí todos los expertos turísticos van a estar de acuerdo con nosotros. Perdón por... Yo por alusiones quería contestar que un tercio de las estrellas Michelin de España están en Cataluña. O sea, curiosamente, normalmente el discurso es el contrario. Mi acento, evidentemente, no es catalán. O sea, que todo indica que no hay ningún sesgo sospechoso, pero ese es el dato. El dato es que un tercio de las estrellas Michelin están en Cataluña. O sea, el nivel está documentado, por lo menos por nuestra parte. Otra pregunta rapidísima, porque ya estamos fuera. Hola. Porque tiene un micro. Luego... Deme rápido, por favor. Sí, muy rápido. En castellano, ¿no? La pregunta es dirigida a la Maite Carreño. Escuchando un poco el debate, que ha sido muy interesante, y escuchando también últimamente una palabra que es el algoritmo, que Google lo trabaja mucho, que en temas de tecnología cada día lo estamos tratando. Yo no lo llegué ni a conocer en matemáticas, pero ahora se habla mucho del algoritmo de Google. Hay un porcentaje de ese algoritmo que cada vez da más importancia a las redes sociales para posicionar las webs. En Michelin, ¿os habéis planteado en algún momento o os podríais plantear que dentro del el baremo de poder dar estrellas, el algoritmo del peso de esa mayoría no silenciosa, no cualificada, tuviera un peso también relativo en la otorgación de las estrellas? No. ¿El por qué se puede llegar a preguntar? Lo que sí que te puedo decir es no, pero lo que sí que te puedo decir es que lo que sí estamos haciendo desde hace ya 3 años es entrar en el mercado de la reserva online, que es el primer paso, si quieres, de estar en contacto directo con el usuario final. Y de hecho hemos comprado hace seis meses, Bookatable, BAT, que es el operador número uno de reservas de restaurantes online, que lo estábamos comentando antes. Y precisamente es por eso, porque es una forma muy, muy profesional de acercarte de forma directa al usuario final. Pero no estamos en absoluto pensando en puntuar de cara a la notoriedad, porque eso al final es notoriedad del restaurante. Y por eso tenemos bares de tapas que no conocen ni Jesucristo cuando ganan la primera estrella, con una estrella Michelin. Vete, sí. ¿Esto? Ah, sí. Hola, me llamo José Luis Larriba, soy director de la empresa Sparsity Technologies, nos dedicamos a hacer básicamente tecnología. Estamos colaborando con Turisme de Barcelona en hacer la primera guía offline oficial de la ciudad de Barcelona, con el objetivo de que el turista pueda ir por la ciudad sin tenerse que conectar a las redes y tenga ahí toda la información que necesita. Primera guía en este sentido, con recomendación personalizada para la persona en función de sus características. Y quisiera preguntar, claro, yo soy tecnólogo, entiendo que vosotros sabéis muchísimo, por un lado de datos, por otro lado de gastronomía, pero el título del fórum es Turistic. Me gustaría saber un poco qué pensáis de cómo deben ser las tecnologías del futuro. Y lo digo porque... Toda la información, en realidad, se tiene que aprovechar para dar más al usuario final, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, nosotros estamos trabajando precisamente en hacer cosas de este estilo. Utilizar la información para que revierta en beneficio del usuario a través de una tecnología propia que estamos haciendo con ayuda de la Comunidad Europea, a través de un proyecto europeo, una tecnología que se llama Zigo, y que realmente nos ayuda a pasar información al móvil de tal manera que el usuario encuentra beneficio a partir de eso. Por tanto, mi pregunta sencilla es, ¿qué pensáis de cómo debe ser la tecnología del futuro en vuestro ámbito? Para mí me gusta, por afición personal, todas las investigaciones que se están haciendo acerca del cerebro. Entonces, hoy hablamos de comida, pero yo no sé de acá a X años si la comida será lo que hoy entendemos. Hagamos un ejemplo básico. Viajes al espacio. Habrá que comer, ¿no? ¿Y cómo se comerá? ¿Podremos trasladar ese sabor de los tomates a una pastilla porque la gravedad no sé qué? El cerebro nos dirá si nosotros tenemos una necesidad nutricional. Claro, porque con la comida sucede que tenés que comer por necesidad, pero también hay un tema de placer puro. O sea, tenemos o como y muero o la gula. Son dos extremos. Entonces, quizá la pregunta es si esa, no sé a qué velocidad era ese avance, pero lo que el cerebro nos diga a nosotros que necesitamos comer.
Y después esa información se pasará al móvil, no sé, tendré un holograma de una comida, no sé. Yo creo que hay muchísima investigación acerca de la explotación del cerebro y cómo transmitir esa información. Y bueno, yo soy fan del futuro, quiero ver si lo podré ver. Gracias. Una pregunta para Maite. En la era de la globalización, gracias a las TICs, queríamos preguntarte desde la Ciudad de Buenos Aires si tienen pensado traspasar las fronteras. Nosotros en Latinoamérica, con el boom de Perú, Buenos Aires lo quiere seguir y ahora vamos a ser la capital iberoamericana de gastronomía. Bueno, quizás sigue más adelante. Estoy rodeada de Argentina. Es la segunda vez que me lo preguntan en una hora. Vamos a ver, nosotros en Sudamérica solamente tenemos la guía de Brasil por ahora. Es verdad que nosotros empezamos siempre en nuevos territorios prospectando el terreno y después, al cabo de X años, es cuando ya aparece la guía Michelin. Pero es lo que te puedo decir. Y, por supuesto, que estoy totalmente de acuerdo contigo que hay, en fin, hay una oferta gastronómica desde Perú, que me parece una de las cocinas más sofisticadas que hay. México, por su estancia. En fin, no voy a hacer ahora aquí un... O sea, desde luego hay campo. Vale. ¿Ya está? ¿Alguna cosa más? ¿No? Porque estamos 6 minutos pasados de tiempo... y eso es bueno, ¿eh? Y además no ha habido que dinamizar en absoluto y os habéis quedado con ganas y seguramente te has quedado con ganas de que te respondiésemos más cosas. Sí. Siento, luego las pilas. El que no ha venido, el que tenía que hacer la pregunta de para cuándo la tercera para Barcelona, pero yo veo que estás muy sonriente, no sé si es... Sí, no significa algo, tío, por tanto. Tampoco ha podido llegar Carlas. Os aseguro que estaba viniendo, no sé qué puede pasar, pero ha sido algún impedimento, evidentemente, ajeno a su voluntad. Hay interés, hay información. Yo creo que lo que ha quedado muy claro es que hay mucha más complementariedad ahora, y eso es muy bueno, ¿no? Y eso creo que es muy bueno, que los conocimientos que estaban siguen siendo importantes, pero que además hay mucha más información y que seguramente lo que tendréis que hacer es no dar más, sino dar mejor o dar menos, pero evidentemente sé que lo sabes, ¿no? Pero seguro que ahí está la clave. Nada, seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y espero que... Gracias.